músico, guitarrista, profesor. La idea de este video es continuar expandiendo los tópicos y los recursos que veníamos viendo en el video anterior. Si no vieron el video anterior, les voy a dejar el link para que puedan ir a ver el video. Así que esta vez lo que traigo es una backing track que compuse específicamente para poder trabajar estos recursos armónicos. Y la backing track la voy a subir en el canal, aquí, para que puedan tener acceso a ella, descargarla o poder usarla de forma online aquí en mi canal de YouTube. La idea que traigo hoy, armónicamente hablando y también melódica, continuamos viendo todos estos recursos sobre un 2-5, la misma armonía que vimos en el video anterior, Do menor 7, Do menor 7 y Fa 7. Todos los recursos que estoy tocando, pienso en el campo armónico a donde pertenece ese Do menor 7 y ese Fa 7, al campo armónico de Si bemol mayor. Entonces estoy pensando a este modo dórico, a esto mixolidio, y superpongo todo el campo armónico. Quienes no comprendan de esto, quizás este video es un poco avanzado, ya que es súper necesario que sepan la escala mayor y los intervalos que generan y los acordes que se generan en la escala mayor. Así que voy a ir directamente a explicar este recurso que toqué recién en la introducción. El recurso es el siguiente. La semana pasada habíamos visto cómo desde una figuración, extendiendo diferentes notas, la tercera llevándola hacia la cuarta, tengo un suspendido, la séptima hacia la sexta, logro ese tipo de sonoridad de acorde 6 o suspendido en cuarta con sexta. Entonces vuelvo a la posición básica, esta vez lo voy a mostrar desde Si bemol, campo armónico, siempre la base va a estar en Do menor y Fa 7. Desde Si bemol voy a hacer lo siguiente, voy a llevar la quinta un tono arriba, entonces voy a tener lo que sería sexta. Pero voy a tocar una serie de acordes que se llaman acordes sin fundamental o acordes con fundamental ausente, en donde saco la fundamental y me queda esto. ¿No? Me está quedando la sexta del acorde, la nota sol con respecto a si bemol. Me está quedando la séptima del acorde, la nota la con respecto a si bemol. Y me está quedando la tercera mayor, la nota re natural. Entonces, tengo ese acorde sin fundamental. Y este acorde va a estar funcionando armónicamente sobre Fa 7. Sobre ese Fa 7 y ese Do 7, ¿no? Es increíble, ya suena, a mí me suena ya a fusión. Es un voicing muy interesante porque se están formando una serie de intervalos. Si los despliego melódicamente, eso voy a hablar más adelante, que puedo usar el mismo recurso de forma melódica también. Si lo despliego en otro juego de cuerdas, estoy haciendo un intervalo de segunda y luego de cuarta, y se escucha el intervalo cuartal. Saco la fundamental, me queda esto. Esto está muy interesante porque ya cae, hay más disonancia porque tenemos segunda menor, clusters. Si no conocen estos conceptos, bueno, ya lo saben. Clusters son intervalos que se generan entre segundas menores y cuartas aumentadas. Hay una disonancia increíble, ¿no? O sea, esa disonancia... antiguamente, desde la armonía y el contrapunto, se tiende a resolver.
Eso sucede mucho, se encuentran los acordes dominantes entre la nota si, por ejemplo, en el sol dominante, entre la nota si y fa, tenemos esa cuarta aumentada. Entonces, quinto primero, ese si resuelve a do y el fa resuelve a mi, ¿no? Uno asciende, el otro desciende. Movimiento contrapuntístico, antiguamente se tenía que resolver ese clúster, esa disonancia, en este caso cuarta aumentada o quinta disminuida, pero en la fusión, en el jazz fusión, estos sonidos son muy utilizados. Entonces quiero decir que uno tiene que acostumbrar al oído a la disonancia. Entonces tenemos segunda menor y luego otra cuarta, igual que antes. Campo armónico, el tercer grado, si bemol, do, re, tengo la sexta menor y saco la fundamental y me queda esto, me queda igual que el mayor, fíjense. A pesar de que estoy armando esa misma estructura con tercera mayor y séptima mayor y sexta mayor. Acá es séptima menor, tercera menor y sexta menor. Pero interválicamente es lo mismo. Bien, ahora voy al próximo. Lo mismo, y mismo que en si bemol, cuarto grado, mi bemol. Fíjense de la posición básica, acorde drop 2, ¿no? Donde tengo la tercera dropeada. Si no conocen los acordes drop 2, puedo hacer un video hablando sobre los acordes drop 2. Saco la fundamental y la quinta la llevo un tono arriba. Bien, ahora viene uno de mis favoritos, el dominante. Saco la fundamental, lo que sería la nota fa. Y esta nota, la quinta, la llevo un tono arriba. ¿No? Siempre estoy moviendo esas notas de forma diatónica en la escala. Entonces me queda esto de nuevo. A diferencia de este, que era menor, con clusters, acá hay clusters, pero es mayor sobre el dominante. Voy hasta ahí. Va hacia la sexta menor y termina siendo la misma interválica y llegué de nuevo a si bemol. Los voicings siempre, o una cadencia de voicings que uno está estudiando de manera ascendente y descendente. Pianística, o sea, estoy tocando todas las notas juntas a la vez. Si quieren, pueden arpegiar también. Voy a tocar sobre la base para escuchar en contexto armónico. Pensando siempre en el campo armónico de si bemol y estoy logrando estos voicings, ¿no? Moviendo diferentes voces o notas dentro de cada acorde. Llego a estos acordes
interesantes. Y hay algo más que pueden hacer con esto, que es conectar cromáticamente, por ejemplo. En los lugares donde puedo conectar cromáticamente, trato de hacer eso, ¿no? Pasaje cromático, ¿no? Ese acorde cromático queda entre medio de dos consonancias, de dos acordes que son parte de la escala. Vamos a escuchar cómo suena en contexto armónico. Del video para que puedan descargarlo, estudiarlo y ver específicamente esta estructura de voicing. Puede ser melódico de forma ascendente, puedo tocar el voicing melódicamente, todo lo que es armónico es melódico también. Entonces puedo tener una visión armónica y melódica de cualquier tipo de acorde, un do mayor, un do max 7. Estamos hablando de las notas, inclusive del arpegio. Entonces aquí lo mismo, si yo veo este acorde, que es con segundas mayores, que es cuartal, lo puedo ver melódicamente, de manera ascendente, de manera descendente. Visualiza todo el elemento, ¿no? Dónde están y de paso ir teniendo lo que llama la memoria muscular, ¿no? Hay algo interesante de esto también. Yo lo estoy tocando en la misma posición del acorde, pero si despliego la interválica, dijimos que hacía una segunda mayor y una cuarta. Lo tengo aquí, que lo puedo tocar, por ejemplo, con dedo 1, dedo 2 y dedo 3 en el mismo traste. Intervalo de cuarta, ¿no? Intervalo de segunda y la cuarta. Segunda menor y cuarta. Track para que puedan descargarla,
escribí todos los instrumentos que están escuchando allí, así que me parece interesante que volcar todo esto, estos voicings y esta serie de videos, sumando el anterior, en contexto armónico. Es importantísimo escuchar estos conceptos de armonía, de superimposición, que estamos en definitiva haciendo eso, superimponiendo diferentes acordes sobre esta gran base que está en do menor y en fa 7, ¿no? Ese acorde dominante, ese fa 7 que nos permite expandirnos un montón en la sonoridad, ¿no? El lugar de más tensión dentro de la armonía son los acordes dominantes. Por eso también que resiste que veamos el campo armónico de si bemol y logremos todas estas sonoridades. Esto es entregarse a experimentar, a probarlo en diferentes contextos, contextos que no solamente tienen que ser de jazz fusión, aunque la sonoridad es específicamente que proviene del jazz fusión. Estos voicings suenan a jazz fusión. Entonces, nada, intréguense a experimentar, háganme saber qué les parece, comenten abajo, compartan, likeen, todo me ayuda a poder difundir el material y seguir creciendo en el canal y poder transmitir todo esto que yo estudio, muchas veces con una visión original. La verdad que me gustaría seguir expandiéndome y la ayuda de ustedes es fundamental para eso. Así que, nada, les dejo. Está el PDF abajo, repito, descárguenselo para visualizar bien los acordes. Síganme en las redes, estoy en Facebook, estoy en Instagram, muy activo en Instagram. Así que abajo también tienen todas mis redes y si les interesa profundizar, doy clases de guitarra de forma online, estoy dando una serie de cursos también de forma online, abajo está en el link en la descripción para que ingresen y puedan ver todo con respecto a mis cursos, a mis libros. Nos estamos viendo, hasta la próxima.